Radio Raheem here with the man of the night, Soto Carras, man. Congratulations, on an excellent victory. Most people didn't pick you to win, and you went out there and you had a phenomenal show. Que muchas personas no pensaron que ibas a ganar y no te escogieron a ti, pero hiciste un fenomenal show. No, pues así es, ¿no? Es lo que dije yo, que íbamos a usar un poquito más la inteligencia, de un poquito más de boxeo, pero más sin dejar el Soto Carras que era, ¿no? Que era agresivo. Y creo que fui agresivo nomás con mucho más inteligencia y pues a la gente le agradé y creo que estoy en los primeros planos ya. He was actually talking like he said in the beginning that he was going to be smart, a brawler and a boxer at the same time. He was not going to let him be the old Soto Carras. He's going to be the new Soto Carras. Now, the new Soto Carras, did that guy happen in the gym or in the mind? Did you decide that you were going to change your style or is that something that your trainer brought into the game? Mira, si ese nuevo Soto Carras, ¿tú lo traíste, ya lo habías hecho de antes o lo traíste en tu mente? No, ya lo traíamos, pero mi esquina, Sarabia, Francisco Espinosa y Yuquita, pues volvimos a empezar a sacar a traer boxeo por el tipo de rival con el que me iba a enfrentar, con Celú Agdín, que es un pelo que iba para enfrente, entonces sabíamos que corríamos el riesgo, porque es un pegador, entonces teníamos que boxear. Y lo bueno es que ya lo traíamos. De repente me enfocaba a querer otra vez a irme al tú, pero la esquina me detenía, entonces empezaba a boxear otra vez. Actually, his corner and his team, he knew how to box in the past, but they showed him how to be a brawler before. But now they showed him how to box because Saduk actually was a strong fighter and he was going to come, so he wanted to be smart for him. Now, I noticed, as did the fans, that you were disciplined enough to stay going to the body, which is what boxers do, but it takes a lot of patience. Was that easy for you, or were there moments in there when you wanted to slip back into your old ways when you started to see that he was hurt? Como tú, de boxeador, que ya viste que los boxeadores siempre agarran cuerpo, pero es un poco, tienes que tener paciencia para hacer eso. ¿Se te hizo un poquito difícil hacer eso? ¿Para hacia mí o para golpear? Golpearon el cuerpo. No, pues mira, pues es que es un peleador pues difícil, ¿no? Pero pues tuvimos la dicha y la oportunidad de meter los ganchos porque yo creo que eso fue lo que lo mermó en la pelea, ¿no? Pues fueron muy buenos ganchos, aguanta golpes, es un rival fuerte. Entonces estuvimos viendo los huecos, 1, 2, 3 y al hígado. Y estarlo con mi llave y al hígado, entonces yo creo que eso fue lo que más que nada lo que lo mermó en toda la pelea. He was actually doing a lot of body shots and he noticed that he was getting punished in the body, so that's when he started attacking him more and more, but he was being patient at the same time because he wanted to brawl, but then at the same time he was thinking, I don't want to be doing that no more. Now, in the past you've tended to fade towards the end of fights, like in the second half of the fight, because you're brawling, maybe you start to slow down a little bit, and then that's when the opponent comes on. Is that something that you worked on in the gym, or is it because you were boxing, you had more energy on the second half of the fight? Que en el pasado, siempre que tú peleas en los finales del round, siempre sales siendo que te has cansado, porque siempre sales peleando agresivamente. Pero en estas veces en que tú boxeaste, te venías más con energía. ¿Fue porque boxeaste o porque no gastas de muchos powers? Pues ni yo sé. pues es lo que estuvimos trabajando, ya se trae eso en el gimnasio, ¿no? Todo, yo creo que la base es en el gimnasio. Entonces, pues acá arriba ya es más fácil, son 3 veces que boxeaba la semana, 10 rounds. Entonces acá nada más eran 10 rounds, entonces por un día. Entonces yo creo que ya la condición ya la traemos a tal igual traíamos para agarrarnos al tú por tú, pero pues así llevamos ventajas con mi boxeo. Entonces pues yo creo que ya lo traíamos en base del gimnasio. He was saying that actually he got all that, you know, workout, he was in running, working out with the trainers and stuff. You know, that's why he started keeping like fighting. He kind of saved a lot of energy. It's not the same thing when he was brawling. He'll be like tired and stuff. The conditioning. Yeah, conditioning. Now, at ringside in the press row, everybody that I talked to had you by a wide margin winning. Two of the judges had you winning by a significant margin. But what did you think? What went through your mind when you heard that first judge call it a draw? ¿Qué tú piensas? Todos los jueces están diciendo que estás ganando, pero ¿tú qué pensaste en tu mente cuando te dio el empate? No, pues yo pensé cuando dieron el empate, dije, ay, va a ser un empate la pelea, pero yo tengo claro que yo gané la pelea claramente. Yo le doy tres rounds le doy a Celú que me haya ganado, pero
pues al igual, ¿no? Algunos dio empate, no sé qué estaba viendo. Los otros me dieron la victoria, pero lo que cuenta es que salí con la victoria, ¿no? Y aunque haya dado un empate. Pero yo digo que Selú Aydin sí me ganó 3 rounds, yo pienso que 3 rounds me ganó. You saying that the judges actually, he agrees that they gave him, like, you know, the scorecards well, but except with the other judge, now he doesn't know what he was thinking. But, you know, saying, like, you know, he really thinks that Duke Aydin won 3 rounds out of the fight, so he feels like he was really strong at the same time. Did you think in a moment that they may rob you, that they may take this victory from you when you heard the draw? ¿En este momento pensaste que te iban a robar cuando escuchaste el empate? Pues no, pues dije, vamos a escuchar los demás resultados, ¿no? A ver qué dice. Ya cuando dijeron a 97-93, dije, ok, pues bueno, yo creo que viene para mí la victoria. Let's listen to the other rounds, like, you know, the other scorecards are going to be saying by the judges. So he's just waiting patiently to see what's going to happen. Now, this gives your career new life. Like, the fans are going to be talking about this fight all night, all week. You know, what is it that you would like to get out of this fight? What do you see next for yourself? What do you think that this victory has awarded you, should award you? Que ahorita tú vas a ser un nuevo boxeador, que se te va a abrir más puertas. ¿Tú qué piensas que te va a venir en este en el boxeo para ti? Pues mira, pues más que nada que se me dan las puertas, ¿no? Ya que, pues, como mi récord, pues, lo dice, ¿no? Mis últimas peleas eran perdidas. Entonces ahorita otra vez vuelvo a abrir las puertas para ir en busca de un título mundial, que es lo que hemos estado esperando, tanto yo como mi esquina, mi manager, todos, ¿no? Entonces ahorita no queda más que seguir trabajando e ir en busca de un título mundial, ¿por qué no con un Pablo Lanagui, con cualquier campeón mundial, ¿no? Y si no se da la oportunidad de título, pues, o sea, una eliminatoria o algo, pero yo creo que con esta victoria me abro las puertas para ir en busca de un título mundial. For this fight that he had, you know, he lost a couple of fights before in the past, but right now with this win, he knows he's going to open a lot of doors, so it's more likely he wants to fight for, to give him a shot for a title belt. So, did I hear Paul Malignaggi's name in there? ¿Se escuchó Paul Malignaggi? Yes. Sí, pues, como digo, Paul Malignaggi, o porque era un rematch con Maidana. O sea, con cualquier peleador que me diga mi empresa Golden Boy, yo estoy más que puesto. No le tengo miedo a nadie. He's actually not afraid. He would like to go, like, with Maidana or Malagali, whatever, you know, whatever they go with the Prince Humphries, with Golden Boy, and they actually offer him, and he'll take it. Good luck. Okay, congratulations. Thanks. Thank you on a hard-fought victory. It was a great fight to watch. Radio Raheem with Soto Carras.